Bueno, señores, ya estamos nuevamente de vuelta por acá por su canal de YouTube, Nelson Ramírez H, y vamos a ver ahora qué es lo que nos dicen las cartas del tarot para las amigas y para los amigos del signo de Virgo. Vamos a ver, Virgo, qué es lo que te dicen las cartas. Vamos a ver la fuerza, la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy. Virgo, vamos a ver qué te dice la numerología, la astrología. Vamos a ver cómo se conectan contigo y las cartas en este momento para ver tu presente, tu pasado y tu futuro. También quiero aprovechar la oportunidad de recordarte, amiga y amigo del signo de Virgo, que si tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, si tú sientes que a tu vida hoy le está faltando algo, yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te comuniques conmigo para una consulta personalizada. Para una consulta personalizada, y para ello debes escribirme a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, +1 917 982 6361, +1 917 982 6361. También quiero recordarte que si quieres hacer un curso de numerología, tengo 10 cupos para aquellas personas que quieran participar. Estoy haciendo una excelente promoción, así que comunícate por mi plataforma, mi canal de WhatsApp, +1 917 982 6361. Y esto lo puedes hacer desde cualquier rincón de Venezuela y del mundo. También quiero recordarte que hoy a las 7 de la noche vamos a estar anotando a las personas que van a participar en este ritual de protección. Las personas que van a participar en el ritual de protección. Vamos a ver, amiga y amigo del signo de Virgo, ¿qué te dicen las cartas del tarot? El 9 de espadas, cuidado con la columna. Aquí habla que en tu familia, amiga y amigo del signo de Virgo, hay una especie de situación que es muy común entre hermanos y familiares, que es la cervical, la columna y la cadera. Aquí habla que tu mayor debilidad es la espalda. El 9 de espada también habla, amiga y amigo del signo de Virgo, que tienes que tener cuidado con cualquier movimiento. Aquí habla una tendonitis, aquí habla un desgarre muscular, aquí habla un problema en las rodillas, en las piernas, en las articulaciones, porque el 9 de espada, también habla de perturbaciones a nivel espiritual, no descansar, no poder dormir, sentir que te molestan, sentir que te hablan al oído, sentir que te mueven la cama, sentir que de repente estás tranquila y tranquilo y alguien está en la cocina o alguien camina hacia la sala, hay una sombra o alguna espiritualidad en tu hogar. También el 9 de espada representa todo lo relacionado con, tú a veces sientes que te, como con aromas de velas, tabacos, esencias, como que algo se manifestara. La carta del 9 de espada también habla mucho el tema de las premoniciones y los sueños. Cuidado con los sueños. Aquí habla que has tenido sueños bastante extraños y a veces te has tenido que levantar orando porque sientes que algo malo puede estar sucediendo. Aquí hablan las premoniciones y los sueños. Tenemos ahora la carta de la Reina de Basto, la carta de la Fuerza, la carta del 5 de Espada. Amiga y amigo del signo de Virgo, te vas a enterar de que alguien cercano está padeciendo de una enfermedad terminal. Aquí habla de la pérdida física de alguien muy cercano y también habla de una persona que está en un padecimiento continuo por una enfermedad. O sufre de POT o tiene un problema con, no quiero nombrar esa enfermedad, pero le están haciendo quimioterapia, radioterapia, este tipo de situaciones. 5 de espada. Pero la carta de la Fuerza, nunca se debe dejar de luchar, siempre uno debe ir hacia adelante. También hablan los problemas con,
Tienes una hija, un hijo, una sobrina o un sobrino que tiene problemas con el alcohol. Aquí habla el alcohol, aquí hablan las drogas, aquí hablan el consumo de antidepresivos, de estimulantes. Mucho cuidado, porque cuando yo veo esta carta, yo digo, cuidado con los hombres del signo de Virgo que puedan estar tomándose algunas pastillas para mejorar la relación sexual y tengan problemas con el corazón, porque les puede venir un golpe, les puede venir un infarto. El as de espada, la carta del juicio. Si estás llevando a cabo un juicio legal, yo te recomiendo, mira, cuando uno tiene el as de espada con la carta del juicio, yo te voy a decir algo primero. Si tú sientes que te están violentando tus derechos, tú tienes que demandar, tienes que denunciar. Si tú sientes que te han robado algún dinero, te han estafado durante mucho tiempo, tienes que denunciar. Si tú estás llevando un caso legal porque tú mandaste a hacer un parol o porque tú mandaste a hacer una, no sé, estás haciendo algún tipo de demanda, algún tipo de juicio, algo legal. Cuando a mí me sale el as de espada, tú tienes que estar al tanto que esa persona que está llevando tu caso te cumpla. Presionar un poco. Porque el as de espada hay que presionar. Porque si la dejas por su cuenta o lo dejas por su cuenta, estoy seguro, Virgo, que esa persona no te va a hacer un buen trabajo. El as de espada con la carta del juicio. También esta carta vas a tener que intervenir en una situación familiar, porque el as de espada con la carta del juicio, yo no sé si es tu hija, yo no sé si es tu hijo, yo no sé si es un hermano, un hermano, un familiar que está siendo de cierta manera sometida o sometido, abusada o abusado por alguien de la familia. A veces cuando uno ve, oye, mira, que mi pareja me pega, que mi pareja me grae, que me grita, que me falta el respeto. Mire, ¿sabes qué? Usted no tiene por qué pasar trabajo. Recoja sus cosas y se viene para la casa. Y si su pareja intenta hacer algo, lo denunciamos y lo metemos preso. Hay una situación de esta por allí que hay que tener vigilante y con cuidado. Yo te voy a preguntar algo, Virgo. Aquí habla de una ruptura, habla de una separación, porque veo la carta del 3 de basto con el as de espada y la carta del juicio. Entonces yo te pregunto, tú tuviste una ruptura, tuviste una separación, te separaste, te apartaste de alguien y tú sientes que hay algo a nivel espiritual que puedan estar haciendo. Tú no has tenido más suerte con ninguna pareja, no has tenido suerte en el amor, sientes que te has estancado mucho a nivel sentimental. También el 3 de basto con el as de espada habla de cierta rivalidad entre hermanos. Cierta rivalidad entre hermanos. Y como me está saliendo la carta del mundo, yo te pregunto, a veces para evitar las rivalidades y sobre todo por herencias, por dinero, mira, esta carta dice, aquí hablan hermanos fuera del matrimonio. Aquí habla la repartición de una herencia donde dejan a un hermano o a una hermana por fuera. Aquí habla también de acuerdos, pero que no son tan favorables como tú lo esperas. Aquí hablan de ciertos acuerdos dentro de la familia. Vamos a ver la siguiente carta, la carta de la rueda de la fortuna con la carta del mundo. Y la carta del emperador, tres cartas espectaculares. Mira, yo te recomiendo, Virgo, que si realmente quieres obtener excelentes resultados, estás en un momento cumbre de tu vida para abrir negocio y para abrir emprendimiento. Si tú estás, Virgo, dándole tiempo al tiempo, no lo vas a lograr. En este momento, Virgo, debes invertir dinero en tu negocio, en tus ideas y en tus proyectos, porque veo que vas a evolucionar y vas a llegar muy lejos. Para serte sincero, la carta del mundo, esta carta que tú ves acá, la carta del mundo, la carta de la rueda de la fortuna y la carta del emperador, aquí nace la siembra, nace la cosecha, nace la agricultura, nace la ganadería y aquí nace la tierra. Aquí hay que invertir en la siembra, la ganadería, la agricultura. Ahí vas a tener excelentes resultados, amiga y amigo del signo de Leo.
el mundo, la rueda de la fortuna y el emperador. También hablan las herencias. También hablan los negocios familiares. La carta del 9 de copa. La carta del rey de espada. Cuidado con accidente cerebrovascular por parte de alguien de tu familia. El rey de espada y la carta del 9 de copa. Mire, los síntomas de derrame cerebral, de infarto, sí, claro que eso son muertes silenciosas. Pero sí se pueden notar, ¿okay? Cambios en el rostro, la persona se le empieza a caer el párpado, la cara, la parálisis, ciertas situaciones, hay que estar pendiente. Y sobre todo, evitar coger rabia, llenarse de odio, discutir constantemente. Cuando yo veo la carta de Rey de Espada y el 9 de Copa, entonces, y es que habla de un resentimiento. Yo no sé, Virgo, pero tú tienes un resentimiento hacia tu padre, hacia tu abuelo, hacia tu pareja, porque el Rey de Espada con el 9 de copas aquí habla del resentimiento familiar. La carta del Rey de Espada con el 9 de copa, señores, también tengo que estar pendiente de esto. Si tú observas constantemente que tu papá o tu abuelo o tu mamá o tu abuela está muy sudorosa, muchos cambios de humor, dile que se vaya a revisar la tiroide. La tiroide crea cambios de humor muy fuertes en las personas. El azúcar también. Las personas puede generar violencia cuando el organismo se altera. Cuando existen alteraciones dentro del organismo, el cuerpo humano también sufre mucho, obviamente sufre cambios, ¿no? Si usted se le descontrola la hormona, cualquiera de las hormonas, usted se puede llenar de odio. Y lo que te quiero decir es que teniendo el Rey de Espada con el 9 de copa, tienes que revisar si esta persona tiene cambios hormonales y esto le está produciendo todo este estrés, toda esa rabia, todo ese rencor. Mucho cuidado. Mira, Virgo, tu número de la suerte es 07-07-22. Te espero hoy, Virgo, a las 7 p.m. de la noche para hacer el ritual. Me voy con Libra.